Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha ido esa semana? Vamos a tener una horita y media de programa en directo. Les invito a que nos acompañen. Vamos a hablar de diferentes temas. Es una tertulia, pero vamos a comenzar hoy con una entrevista y luego vamos a dar paso a la tertulia en la que vamos a estar acompañados de diferentes políticos, de diferentes ideologías políticas y de partidos políticos. Pero antes vamos a hablar de otras cositas. Por cierto, y antes de continuar con el programa, ayer se celebraba el Día contra el Cáncer de Mama y desde aquí queremos enviar un abrazo muy fuerte, un beso muy grande a todas esas personas que han sufrido, que están sufriendo, que han superado el cáncer de mama y también a los colectivos que hacen que sea un poco más llevadero todo ese sufrimiento. En concreto, queremos mandar un abrazo y un saludo muy fuerte a todas las mujeres y hombres que forman el colectivo de Ámate y desde aquí, lo dicho, un abrazo y mucho ánimo para todas esas personas que están sufriendo esa tediosa enfermedad. Bueno, la tertulia, como digo, la comenzamos dentro de un momentito porque y en la tertulia vamos a hablar también de sostenibilidad, vamos a hablar de la ley trans, vamos a hablar de algo súper alarmante. Saben que el último informe AROPE sitúa a Canarias como la región con una pobreza más severa de toda España. Tristísimo, hablaremos dentro de un momentito. Porque ahora lo que vamos a hacer es hablar de un municipio, del Puerto de la Cruz, si hablamos de turismo en Canarias, un referente y un municipio que tiene que estar, como decimos nosotros, como una puncha, tiene que ser el Puerto de la Cruz. Por eso hemos invitado a David Hernández, que es concejal de Ciudad Sostenible y Planificación, aparte de Recursos Humanos de dicho ayuntamiento. Muy buenas noches, David. Buenas noches, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, muy bien, me sumo a ese abrazo a la gente de Amate también. La verdad que hacen una labor Total. encomiable, estupenda. Bueno, vamos a hablar de desarrollo sostenible. David, lo que hasta ahora se ha tomado quizá y se sigue tomando como una cosa voluntaria, como una adhesión voluntaria, vamos a hablar de la agenda urbana del Puerto de la Cruz, a la que de la agenda urbana española a la que se ha adherido el Puerto de la Cruz. De momento es una adhesión voluntaria. Yo supongo que dentro de poco tiene que ser un imperativo de voluntariedad tiene que haber ahí poco, ¿no? Porque tiene que existir una Sí. sostenibilidad absoluta, ¿no? Ya es un imperativo, vamos, ya, o sea, ya no se puede trabajar sin el criterio, no se puede hacer política, pero no se puede ir a ningún sitio sin el criterio de sostenibilidad. Nosotros, desde que entramos, declaramos el municipio en emergencia climática, además de los primeros plenos, y el propio nombre de lo que antiguamente era urbanismo, movilidad, etcétera, pues ahora se Sí. llama ciudad sostenible, ¿no? Lo que era urbanismo se Urbanismo, llama ciudad industria. sostenible y de Y planificación, planificación. industria, urbanismo, movilidad, sostenibilidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que esos son declaraciones de intención, Sí. al fin y al cabo, tanto la declaración de emergencia climática como el propio nombre de la concejalía, ¿no? Es una declaración de intenciones que hemos tenido el compromiso y estamos ejecutando ese compromiso de que sean realidades, de que no sean solo palabras bonitas, ¿no? Y en ese sentido, la agenda urbana española es una planificación estratégica. Creo que esto es histórico en el municipio, que podamos trabajar con vistas al año 2030, ampliable 2040. Podamos trabajar con una planificación de desarrollo urbano sostenible, con un compromiso además con el Ministerio de Agenda Urbana, Transporte y Movilidad. ¿Por qué digo esto? Porque este ministerio que desarrolla el ODS número 11, que es el que tiene que ver con el planeamiento, el desarrollo urbano, etcétera, establece un acuerdo con 120 municipios, 121 ahora, 121 municipios de toda España, cuatro en Canarias, y uno de ellos somos el Puerto de la Cruz, ¿no? Vale. ¿Y qué acciones concretas se Bien, toman? eso a lo que te compromete primero, para poder entrar en ese club Sí. de amigos del Ministerio y de Agenda Urbana para poder desarrollar esta estrategia, es hacer un diagnóstico con los indicadores de la agenda urbana de en qué situación se encuentra el municipio en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a desarrollo urbano sostenible. Ya ese diagnóstico lo tenemos hecho, eso lo hemos encargado a la Universidad de La Laguna, que lo ha hecho con un acuerdo con la Universidad Pablo Lavie de Sevilla, que son una universidad puntera en el desarrollo urbano sostenible y en la agenda urbana, y ya tenemos ese ¿Y en qué diagnóstico se basa? más. ¿Cuáles son las conclusiones de ese diagnóstico? ¿Qué se Bien. valora ahí en ese diagnóstico, Pues se David? valora todo, o sea, todas las acciones
de desarrollo urbano que se han desarrollado en el municipio en los últimos 3 años y algunas acciones anteriores, ¿no? No quiero decir que anteriormente no se hayan hecho acciones de sostenibilidad, porque se habían hecho muchas, pero ahora ya estamos trabajando con ese criterio de manera transversal y hemos evaluado esas políticas de sostenibilidad en los últimos 3 años. El diagnóstico es bueno, o sea, es bastante bueno, incluso mejor de lo que nos parecía al principio. O sea, ahora, si quieres, hablamos de algunas de las acciones, pero hay mucho por hacer, vamos, y es una cuestión no es una cuestión de un mandato, sino estamos hablando de 2030, 2040. Y un dato muy interesante y muy importante. En este caso, no solo el gobierno, que está formado por dos partidos, la Asamblea, que somos nosotros, y el Partido Socialista, sino también los dos partidos que forman la oposición, Coalición Canaria y Partido Popular, se han unido, o sea, esto ha sido votado por unanimidad de toda la corporación. Con lo cual, nos aseguramos que esté quien esté gobernando en los próximos 10, 20 años, vamos a tener esta estrategia. O sea, ¿Hay seguridad absoluta de eso? Vamos a seguir una hoja de ruta que nos vamos a trazar ahora con un plan de acción con 30 acciones, 30 acciones que pueden estar, por ejemplo, vamos a trabajar directamente o vamos a enfocar una de las acciones en el saneamiento, en la movilidad, en las infraestructuras verdes. O sea, vamos a tener 30 acciones concretas en las que vamos a trabajar de la mano, gobierno y oposición, y gobierne quien gobierne. O sea, yo creo que es un hito importante para el desarrollo de la ciudad, no solo en el presente, en el que estamos ejecutando y estamos pensando, sino el desarrollo futuro de la ciudad. Me parece imprescindible. A mí me parece como el proyecto estrella, vamos, el proyecto estrella del mandato en todos los sentidos. ¿Cómo te ves al puerto de la Cruz? A largo plazo, me decías, no es un mandato al 30, 40, sí, a 2030, sí. 2040. Tenemos que pensar ¿Cómo así. Te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas tú? Me lo imagino un puerto quizás más ordenado, con mejor movilidad, con menos contaminación acústica, con infraestructuras verdes. Estamos trabajando en desarrollar corredores verdes entre las infraestructuras. Qué bonito, eso es tan bonito y tan interesante que lo hagan. Con más instalación de paneles fotovoltaicas. Uh-huh. Ahora hablamos de eso. Uh-huh. Pero con más reducción de CO2. O sea, ese puerto sostenible, autosostenible, o sea, tenemos que trabajar con esa premisa. Y ese puerto también con menos coches, o sea, tenemos que trabajar... ¿Más peatonal? Totalmente, o sea, el coche ya no es el único, ya no se piensa solo en el coche. En los años 60, 70, 80, hasta hace poco, y todavía hay quien piensa en el coche, porque tenemos un proyecto ahí del Cabildo que piensa solo en el coche. Tenemos que empezar a pensar en los peatones, es decir, y que la movilidad no es solo el coche, sino el transporte compartido, transporte público, peatón, bicicleta eléctrica. O sea, no es el mismo criterio. Y el urbanismo no se puede desarrollar a través del coche, no puede ser un urbanismo masculino y a través del coche. Tiene que ser un urbanismo feminista, sostenible y teniendo en cuenta otros medios de transporte alternativo. ¿La escuela de sostenibilidad del puerto qué es, David? La escuela de sostenibilidad es otro de los proyectos de los... Eso sí que me pone un poco los pelos de punta. ¿Y es escuela? ¿Te pone los pelos de punta? Vale, eso es importante, hombre, en un político, que se emocione con las cosas que hace. No, o sea, sí. Fabuloso. Eso no lo podemos perder en la política, porque si no... Bueno, vamos. Pero muchos lo han perdido también, ya, te digo. Después de tantos años, yo creo que 8 años en la política es suficiente para... Sí. Porque el trabajo es duro y pero... Comprendo que dejaste, pero también comprendo que es un compromiso que tienes con el Tienes que tener mucha ilusión, mucho compromiso, tiene que gustar mucho y fuerza, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? ¿Y qué es la escuela? Que te pone los pelos como tachas, bien, como decimos aquí. La escuela, nosotros tenemos un programa de Proactivas por Naturaleza que venía ya de creo que 2 o 3, por lo menos 2 mandatos anteriores, donde se hacía un programa de sensibilización ambiental que seguimos haciendo con Cruz Roja, con el Voluntariado Ambiental del Cabildo, donde había una charla, un taller, una ruta. Nosotros ese programa lo hemos fortalecido, lo hemos sacado a un concurso a 3 años para que haya una hoja de ruta, para que haya una estabilidad. Pero además le hemos introducido un nivel más de reflexión. O sea, ya no es una charla, sino ahora es una escuela. Una escuela todavía informal, ahí también la deformación profesional de uno ahí también ha hecho... Pero bueno, ya la gente que va a la charla ya tiene un texto. Ya tiene un texto, ya tiene un audio, ya tiene un vídeo, tiene algo con lo que ha trabajado previamente. ¿Vale? Y en esa escuela, pues, se puede llevar un cuestionario, se puede trabajar ya con un documento y después sí que viene una charla quizás más expositiva. Pero ya es un grado más de profundidad. Y ahora lo que empezamos, y esto sí que es una novedad que empezamos la semana pasada y que vamos a hacer la segunda, hemos creado un club de lectura de sostenibilidad. ¿Y eso de qué va? Eso es lo... Eso, vamos a ver...
A uno le llegan, y más trabajando en el ayuntamiento, le llegan muchos libros de desarrollo urbano sostenible, de cambio climático, muchos libros súper interesantes, de autores súper interesantes. Yo, este libro se lo tiene que leer más gente. Entonces, lo que hemos creado es un club de lectura donde una persona del municipio que normalmente está más sensibilizada con el tema ambiental, que ha leído mucho, que tiene un criterio ya formado, elige un libro y lo comparte con 18 personas de su entorno. ¿Pero cómo lo comparten? ¿En un sitio? Primero, tres semanitas para leerlo y después quedamos un día donde ponemos en común y siempre aplicando los conocimientos de ese libro al municipio. Ahora el segundo libro va a ser La ciudad de los cuidados, que habla un poco no solo de sostenibilidad, sino de esa ciudad que tenemos que desarrollar con menos ruidos, con más cuidado, con más descanso, con más atención a la diversidad. Qué interesante. Y eso empezaron la semana pasada, me dicen. Empezamos la semana pasada con un libro sobre el cambio climático, bastante duro, lo reconozco, fue bastante duro, incluso para mucha gente bastante desmoralizador, porque el cambio climático está ahí. O hacemos algo o se va al garete todo. Hacemos algo desde ya, vamos. Pero bueno, es esa primera toma de contacto donde vemos la realidad y la realidad. La alternativa no es quedarse quieto, como dicen, la alternativa es actuar y desde ya. Y eso es abierto, David, la gente que nos está viendo que diga, ay, pues sí, a mí me gustaría participar, sí, ¿qué pues, tienen que hacer, dónde se pues informan? Pues escribir al correo de Ciudad Sostenible, puertolacruz.es, sí. Y vale. Si quiere participar, pues por supuesto. Es verdad que el autor también, la persona que coordina el club, pues también llega a personas de manera individual, porque lo que se trata es de llegar a personas que no están sensibilizadas. Es decir, bueno, uno tiene las asociaciones, personas que ya saben que están trabajando contra el cambio climático y por la naturaleza, ¿no? Yo creo que tú eres una de ellas. Ay, yo a piñón, vamos. Por lo que me cuentas, ¿no? A fuego. Entonces, pero claro, tú no eres un buen público objetivo para ese club de lectura. Claro. Tendría que ser alguien, oye, pues, ¿esto qué es esto del cambio climático? ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Pues ahí es donde queremos llegar. Y eso es difícil hacerlo, claro. Quiero decir, porque los que ya están, como tú dices, los que ya están concienciados y saben del tema, sí. Y saben lo urgente, sí, sí, que sí. Es actuar, vale, pero es llegar a las otras personas, claro, que piensan que, es que somos unos exagerados. Seguir formando a personas, porque esto tiene que ser un tema colaborativo, cooperativo y de colectivo. No puede ser no hay una sola acción individual. Qué bueno. Entonces dime otra vez el correo. Ciudadsostenible@puertolacruz.es. Ciudadsostenible@puertolacruz.es. Eso es súper interesante. Bueno, seguimos hablando de ruido. Vamos a hablar también. De ruido. Es que cuando una ciudad tiene un montón de actividad, es buenísimo para los comercios, porque es buenísimo para todo. Pero claro, hay ciudadanos que viven en esa ciudad y que dicen, vale, es que esto está maravilloso y el puerto está súper bonito y están haciendo un montón de actividades, pero es que yo no pego ojo porque los ruidos no me dejan. Esa parte existe, claro. es la otra parte, la otra cara de la moneda, sí. Que no deja descansar a la gente. Entonces, en este sentido también habrá que hacer alguna cosa. Claro. ¿Se están tomando algunas medidas, David? Sí. Bueno, al ser una ciudad tan activa, que tiene que seguir siéndolo, tiene que seguir siendo naturalmente activa, si ese concepto existe, ¿no? Claro, eso genera riqueza, genera actividad, genera consumo, y eso es súper interesante y súper positivo para una ciudad como el Puerto de la Cruz. Pero también queremos crear estructura a largo plazo, como digo. Y también hay otro colectivo, que es un colectivo, los residentes. Estamos hablando de visitantes, estás hablando de turistas, por supuesto que hay que defender toda esa actividad y protegerla, pero también hay otra cara de la moneda, que es las personas que viven alrededor muchas veces de, no es por la actividad, concierto, etcétera, que se genera. Por lo que se genera sino en torno a la actividad. A lo mejor, y no es generalizado, pero basta que hayan tres terrazas, dos bares y un bar de copa que no respeten la normativa, no solo local, sino nacional, sobre contaminación acústica, para que haya un auténtico conflicto y un auténtico ataque al descanso de las personas. Y eso no Hombre, lo podemos permitir. Claro, y es comprensible que las personas se quejen. Claro. Eso es comprensible. Si tenemos dices, muchas quejas. No, tienes que comprenderlo. Sí, yo lo comprendo, pero es que llevo 4 días sin dormir y tengo que ir mañana a trabajar. Claro, o tengo un niño. Claro. Y
Lo que hemos hecho es contratar los servicios de una empresa puntera en todo esto para hacer un mapa de ruido. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Un mapa de ruido? ¿Y eso qué es? Es un diagnóstico del municipio zonal. Es decir, vamos a ver cómo está el municipio, vamos a poner sensores, vamos a poner toda una infraestructura técnica, que la verdad que no controlo, pero que vamos a recoger datos de cómo está el puerto a todas horas, en todas las zonas, y ver qué sacamos de ahí. Es lo más importante, o sea, no podemos actuar porque el concejal quiera tal o porque... No, tenemos que actuar, siempre me gusta actuar de manera estratégica, de manera planificada. Y con ese diagnóstico vamos a saber qué pasa en el puerto en Torrelodones, qué pasa por las mañanas con la carga y descarga, qué pasa por la noche cuando cierran los bares, qué pasa con los servicios municipales, que también podemos minimizar. A veces, a lo mejor un camión arrancado al lado de una ventana a las 6 de la mañana, pues lo que tiene que hacer es parar el camión. Tenemos que buscar medidas, a veces medidas muy sencillas, para poder actuar. Y con ese diagnóstico va acompañado de un plan de acción que nos va a decir, oye, pues hay que hacer una ordenanza, esta zona hay que protegerla, esta zona a lo mejor que hay ruido, pero no hay ninguna queja porque no hay ninguna denuncia, no hay ningún vecino que se queje, pues aquí a lo mejor hay que potenciarlo. Entonces, trabajar con esa estrategia y con esos datos rigurosos y además externos, ¿no? ¿Y ese diagnóstico cuánto tiempo se demorará? Sí, en un par de meses, principios de año, podemos tener ya. Y ya se empezará a lo mejor con el plan de acción el próximo año. Eso no quiere decir que no estemos actuando con los ruidos. Lo que pasa es que son procedimientos, no sé, por ejemplo, un bar que tiene una terraza en un entorno muy residencial que a lo mejor está, que hasta altas horas de la mañana está emitiendo hasta música en directo, ¿no? Eso hemos tenido incluso que precintar alguno, y no lo digo con ningún orgullo, pero sí que hemos tenido. Lo que pasa es que son procesos tan, tan complicados, tan complejos, tan dilatados en el tiempo, que nos cuesta, pero estamos también en esa actuación más focalizada comercios o en esos establecimientos que contaminan acústicamente, ¿no? No es fácil, pero estamos ahí también haciendo un trabajo importante y no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hablando de ruidos, pero en este caso de otros ruidos, de la música, uh-huh. Es verdad que es una queja generalizada que un municipio como Puerto de la Cruz no tenga un auditorio que digas Dios te guarde, uh-huh. porque no lo tiene. Bueno, tiene el Parque San Francisco y demás, pero que no tiene hasta ahora un auditorio con todas las condiciones que debe tener una ciudad turística para atraer artistas, bueno, artistas de aquí y artistas de fuera, uh-huh. diferente, para estar preparados, ¿no? Entonces, el solar de la antigua estación de guaguas, que lleva en abandono creo que desde el 2009, está previsto que se construya, que se haga ahí un auditorio. Sí. ¿Cómo va eso? Te cuento. Eso es una cosa de esas que pasan, como la escalera de los patos, de la playa de los patos, que tardaron 9 siglos. Pero 9 años. Está. Ya está. Está. 9 años o 9 siglos o lo que sea. Sí. Te digo ese ejemplo como te digo otro, porque siempre se ha hablado, un auditorio para el puerto, pero esto ya es una realidad, ¿esto cómo va? Vamos a ver, el puerto tiene algo que es importante y que creo que este grupo de gobierno, pues, en las áreas de fiesta, etcétera, han sabido explotar, que es los escenarios naturales, ¿no? Hemos tenido, ¿no?, festivales, etcétera, en el lago con unos escenarios naturales espectaculares. Yo que no es mi fuerte, pero cuando voy a ver eso digo, pues sí, aquí se está explotando, ¿no? Y se ha traído, pues ha habido mucha actividad, mucho concierto en espacios naturales, que creo que lo que hoy en día, que es verdad que necesitamos también un auditorio y quizás un edificio con más polifacético, además, más multifuncional, que pueda albergar también. Esté preparado para teatro, para música, para todo, ¿no? Tenemos, esto es quizás de las acciones más controvertidas, ¿no?, del mandato, que cuando llegamos el Parque San Francisco, como estaba, ya estaba en su primera fase de demolición, está demolido, ya no existe el Parque San Francisco, pero es que es verdad que había un proyecto y había una posibilidad de financiación para ese Parque San Francisco en el mismo sitio. En el mismo sitio, la razón que esté en el mismo sitio, yo creo que es una razón de añoranza, más que de lógica, ¿no? Hombre, y el sitio como ubicación es bueno, como ubicación. Tiene un montón de cosas malas, pero te digo lo que me vas a decir de ahora, y te digo lo que pero tiene como ubicación. De malo, que cuando tú llegas a un proyecto, que hay un concurso de ideas, donde sale un proyecto para un concurso, se gana un concurso para un proyecto de 5 millones de euros, cuando nosotros llegamos ese proyecto sin empezar ninguna obra, con todo la problemática de la zona, hay que hacer un sótano, no, ahora hay que hacer dos sótanos, cajas de resonancia, o sea, unas historias técnicas
empieza a encarecer el proyecto y cuando nosotros llegamos ya va por 16, 17, 18, 19, hasta alrededor de 20 millones de euros. O sea, un auditorio de cualquier municipio, Adeje, el Sausal, entre 4, 8 millones tendríamos, con 8 millones tendríamos de los mejores auditorios de Tenerife. Pero claro, 20 millones es una cosa que no es lógica. Nosotros además encargamos un estudio de riesgos donde nos dicen, oye, que excavar ahí dos sótanos puede ser peligroso, puede peligrar el BIC de la Iglesia de San Francisco y el edificio colindante. Además hay que tomar medidas, va a encarecer más. Y además puedes empezar a hacer el primer sótano, llegar a nivel freático, llegar al mar y tener que parar después de meter 1 millón de euros ahí. Sí. Todos son riesgos, es decir, es verdad que tenemos en la cabeza el Parque San Francisco en ese espacio y que nos gustaría, que a todos nos gustaría que estuviera el Parque San Francisco, pero no es lógico. Y además es dinero público, o sea, solo el dinero público. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una estación de guaguas con un estudio de viabilidad ya para hacer 4 sótanos de aparcamiento, 2 dotacionales, una zona comercial y teníamos un edificio comercial amplio. Pues, ¿qué pensamos en...? ¿Qué pensamos en el gobierno, en el área, también apoyados con el consorcio que era quien está estableciendo esta acción? Oye, ¿por qué no traemos el Parque San Francisco a la estación de guagua? Uh-huh. En ese, donde va ese espacio comercial, ponemos el auditorio. Sí, que está ahí abandonado aquello desde... Sí, ¿no? Pues en eso estamos. Es decir, ya hemos pedido un estudio de viabilidad que tendremos muy pronto. Y además, si ves cifras, ese estudio de viabilidad, imagínate, para hacer 4 sótanos de aparcamiento en la antigua estación de guagua, en ese solar, para hacer 2 dotacionales, para hacer una zona comercial y para hacer el auditorio o para hacer la otra zona comercial, en el año, ya hace más de una década, pero bueno, estaba en unos 34 millones de euros. Dice, oye, 34 millones de euros, tendríamos algo que cambia el puerto, o sea, el auditorio, el Parque San Francisco, ¿dónde estaba? Oye, sería algo, pero el Parque San Francisco en la estación de guagua, con 4 sótanos de aparcamiento, 4 niveles de aparcamiento, con dotación, o sea, que podríamos llevar 2 edificios públicos a la zona, con una plaza, o sea, esto sí que es un antes y un después en el puerto. ¿Y por cuánto? O sea, si el auditorio va por 20, esto era 34 hace una década, ahora puede ser un poco más. Ponle que sea el doble de lo que es el auditorio, pero es que es dinero público que hay que gestionarlo con eficiencia y creo que es lo más lógico. O sea, esos X millones que se inviertan ahí van a suponer un antes y un después para el municipio. Y en ese proceso estamos. O sea, no es un proceso que vaya a ser para mañana, pero hemos iniciado pero un camino. Pero más o menos para mañana no, pero ¿para cuántos añitos después, le echamos? Cuando este estudio nos diga, oye, es verdad, ustedes pueden poner aquí el Parque San Francisco porque tal. Y hay una aproximación ya presupuestaria de 40, 45 millones de euros y tiene estas dificultades y esto. Vamos a contratar el proyecto. Ahí vamos a contratar. Ese sería el segundo paso, contratar el proyecto. Que hay que contratarlo, ese proyecto no va a ser un proyecto barato y después de ese proyecto habría que ejecutarlo, todo eso buscando financiación. O sea que cada paso que te estoy hablando es un año, por lo menos, y después la ejecución. O sea que estamos hablando de un par de años, no, o más de un par de años, pero que tenemos que poner esa hoja de ruta en el camino. Entonces, bueno, David, tenemos ya poquito tiempo, pero quisiera hablar, hablando de ahorros y de dinero, están invirtiendo en placas solares, ¿no? En energía fotovoltaica. Bueno, creo que sí, que bastante. Hemos instalado yo dos paneles fotovoltaicos en el Deportivo Santa Ella, la cubierta del Polideportivo Santa Ella. Que me dicen que se ahorra un montón, se han ahorrado un montón y de dinero. Y en el Colegio Punta Brava. El Colegio Punta Brava ya es autosuficiente, pero es que además sobra energía. Y pasa lo mismo con el Santa Ella, que además asociamos esa energía a las estaciones de bombeo, que eso sí que necesita. Y estamos ahorrando muchísimo dinero, alrededor de 10.000 euros al año solo, o sea, en energía. ¿10.000 al año solo con esas dos? Solo con esas dos. Esto todo todavía no ha pasado un año, o sea que todavía tendremos que ver cuál es el rendimiento. Y ahora estamos con el Colegio César Manrique y con el Colegio de San Antonio. O sea que creo que ahí se nos va también, importantísimo. Y más todavía en el Colegio de San Antonio, que va a ser autónomo, porque este además va a ser con baterías, que lo vamos a desenchufar de la luz. O sea, lo vamos a desenchufar de un Unelco, vamos, de Endesa. Entonces, esto es un proyecto maravilloso que creo que no hay muchos por ahí, que vamos a tener un ecocentro de enseñanza como es el Colegio San Antonio. Tienes una concejalía súper importante, ¿eh? Sí. En este sentido. Tienes que... La planificación de la ciudad va por ahí, pero sí. Bueno. Por cierto, hablando de planificación y ya casi para dejarlo, tienen el puerto patas arriba, tienen un montón de calles asfaltadas, sí, están asfaltando. Bueno.
No era mi propósito cuando llegué a la concejalía asfaltar, o sea, pero porque también asfaltar es un proyecto, es mucho dinero, es costoso, pero bueno, hemos asfaltado, no sé, alrededor de 20 calles. Estamos con un plan plurianual donde asfaltamos primero las calles con más densidad, para que la gente sepa por qué el orden, ¿no? Sí. Con más densidad. Y también nos vamos saliendo un poco para las más urgentes, ¿no? Ahora estamos con la avenida Loro Parque, vamos a asfaltar todo Punta Brava de arriba abajo, o sea, y más que tenemos en proyecto, ¿no? O sea que sí, no paramos. Muy bien. David, muchísimas gracias. Espero verte un día por aquí por la tertulia. Sí, cuando quieras. Y ha sido un placer tenerte con nosotros. Que vaya todo muy bien y que todos esos planes salgan, porque se nos, nos va el futuro, ¿eh? De nos todos, va el futuro, claro, en eso. Hasta aquí en Esteban. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno. Vamos a hacer una pausa y venimos con la tertulia. En cuestión de nada, no toquen ese botón, que enseguida venimos. Hasta ahora. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Abre de nuevo sus puertas el restaurante La Terraza en el Centro Hípico Sanadú. Les esperamos para que vuelvan a disfrutar de las mejores carnes, una gran variedad de platos y el cariñoso trato de siempre. Reservas al 922-78-55-14. Cumplimos estrictamente las nuevas normas para garantizar su seguridad. Bueno, gracias por continuar ahí. Comenzamos con la tertulia y lo hacemos ya saludando a los invitados. Nos acompaña Marcos González, que es portavoz del PP en Granadilla. Muy buenas noches, Marcos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, fantástico. Me alegro. Tenemos que estar siempre con una sonrisa en la boca. Claro que sí. ¿Para qué te vas a quejar si nadie te va a hacer caso? Agradecer la invitación. Agradecer la invitación a Canal 10 Televisión. Muchísimas gracias por haber venido. Dora González, del PSOE de San Miguel. Muy buenas, Dora. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Todo bien? Ay, sí, encantada la vida. Me alegro. Mira que y otro ratito contigo, la verdad que me hace ilusión verte otra vez. Ah, pues me alegro. Muchísimas gracias por venir. Y recibimos a Patricia León, que es portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de ADG y candidata a la alcaldía. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecida de estar aquí y que se me dé la oportunidad de participar en este foro. Un placer. Estás en tu casa. Bueno, empezamos súper positivos todos. Marcos, Dora, Patricia, súper positivos. El mensaje que vamos a dar ya nos va a hacer... Porque vamos a comenzar hablando del informe AROPE sobre la situación de la pobreza y exclusión social en Canarias, que se presentó el pasado viernes, esta semana, no sé si fue el viernes, creo que fue el viernes, en el Parlamento, el último. Sitúa a Canarias como la región con mayor pobreza severa de todo el país. Ha aumentado un 16,8% con respecto a los datos del año pasado. Y... con lo cual afecta a 365.055 personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros mensuales. Canarias como la región con mayor pobreza severa del país, Marco. Desgraciadamente, pues es una situación muy complicada, una situación complicada que se viene dando, subiendo esos números. Ha habido una serie de bajadas algunos años, pero desde el 2015... desgraciadamente, la pobreza en este país y concretamente en nosotros aquí en la región de Canarias, pues los números no son positivos, hay que preocuparse. La pobreza severa, la pobreza, otro tipo de pobreza, pero sobre todo la severa, que es la que yo me tengo que... Yo creo que las administraciones, se ha hecho mucho trabajo a lo largo de estas administraciones a través de los diferentes gobiernos autonómicos, pues yo creo que a lo mejor no estamos dando con la cuerda. No estamos yendo a donde tenemos que ir. Yo creo que la solución, una de las soluciones, desgraciadamente, después de todo, porque ha afectado también la crisis, vamos a hablar de la crisis del 2007, afectó esa pobreza viéndose a lo largo de los años, y la pandemia, por supuesto, pero no son excusas, y ahora con la guerra que tenemos, la verdad que no son las excusas perfectas. Y mira que se está apostando, hay un gobierno de izquierdas en esta comunidad autónoma que está apostando por ese tema. Pero creo que no están haciéndose las políticas correctas, concretas, porque con sueldos, tú mismo lo has dicho, con sueldos de 400, 500 euros no podemos llegar a final de mes. Hay que buscar situaciones. No es la pobreza que tuvimos en el 2015, donde los nietos iban a casa de los padres y de los abuelos,
porque podían todavía subsistir con los abuelos, con esos sueldos, pero hoy en día estamos viendo que esa juventud está intentando buscar sus propios intereses, pero no puede comprarse un piso hoy en día, como está ahora el Euribor, que ha subido inmediatamente, o no está buscando sus propios medios, intentar buscar una situación diferente. Todo eso está afectando, por eso esa suma, desgraciadamente, las familias y los hogares españoles, pues estamos pasándolo mal. Hay que ponernos, nosotros también, los políticos, ponernos en la situación de los hogares. La situación en servicios sociales de los ayuntamientos está desbordada. Y desgraciadamente, de las asociaciones que conozco perfectamente con mi compañera Dora, Asociación Popular Inclúyeme, pues en Granadilla pues tenemos 3-4 asociaciones que se dedican a eso. Y ahí es donde tú ves la pobreza que hay. Y entonces ya no es una situación de un reparto de un día, ahora es una situación de reparto de todos los días, una situación que se ha vuelto cotidiana, y eso es complicado. Gente que antes veías en esa cola, decías, bueno, ¿por qué no trabajan? Y gente que luego ves en esa cola y dice, Dios mío, y si es mi vecina, si ha estado trabajando. Y gente que tiene miedo a ir a esa cola. Y gente que tiene miedo a ir a esa cola. Que nunca ha estado en esa cola. Sí, sí, sí. Dora. Bueno, desde hace décadas, yo recuerdo que siempre se decía que uno de los salarios más bajos de España era Canarias, Extremadura y Andalucía. Si el salario es bajo, eso te condiciona tu capacidad de salir de esa pobreza y de ese lugar. Pero lo que es más duro de todo es que encima la pobreza está como muy focalizada a través de los años. Son barrios completos, porque no es la pobreza puntual, que en un momento dado, como ha venido el COVID y demás, pues tus ingresos son menores. No, la gente se incorpora al puesto de trabajo y recupera. Es una pobreza casi estructural, y es que el problema es la pobreza no solo alimenticia, es la pobreza también de tus capacidades de estudiar, de hacerte un futuro y de salir de ahí. Es realmente difícil, por no decir imposible, y te encuentras que los abuelos fueron pobres, los hijos pobres y los nietos pobres, y eso es durísimo. Y lo que ocurre actualmente, 355.000, creo que estamos a los mismos niveles que hace 6 años, lo cual es decepcionante. No avanzamos, y dado a la población que vemos en esta comunidad, es un porcentaje elevadísimo. Es que aunque fuera una quinta parte de esta cantidad, es elevadísimo. Y yo me sigo planteando, porque sería un pueblo entero, ¿no?, la cantidad de... Y por mucho que las administraciones hagamos, porque se hacen esfuerzos a nivel estatal, a nivel comunidad, a nivel cabildo, a nivel administraciones locales o ayuntamientos, se está haciendo un esfuerzo. Y luego estamos las asociaciones y ONGs que apechugamos. Pero lo peor de todo esto, fíjate, tú dices números, los números, bueno, sí. Si te estoy escuchando ahora, creo, bueno, como a mí me va bien, eso no será real, porque es que yo vi a aquel que dice que fue a coger comida y tenía un teléfono última tecnología. Señor, la pobreza no sabe de teléfono, y si es el que tenía, lo tengo que mantener, porque si no me quedo sin ninguno. Ah, pero es que tiene un gran coche, sí, pero esa persona te dice, por lo que lo debo, se lo dejo, aunque luego tenga que ir caminando a trabajar o en la guagua. Pero te han encontrado, y luego cada día ves y le pones cara. Sí. Y es durísimo, y te cuesta, porque además... Hay un perfil que se ha dado a través de las décadas, y es la poca formación. Que aquella gente que no tiene formación tiene muy, muy, muy difícil salida. Y recordamos el boom. Con el boom todo el mundo se fue a la obra, y esos chavales jóvenes que dejaron de estudiar, se fueron a la obra, ahora tienen casi 40 años. Y siguen sin formación. ¿Y qué pasa? Pues como no tengo formación, no tengo recursos, los hijos que tengo tampoco la van a tener y van a seguir en la misma situación que estoy yo. Eso es durísimo. Y una comunidad, España, en donde estamos, ni España, ni ningún país de la comunidad debería de tener estos niveles, pero los tenemos. Y quien tenga la solución, por favor, que nos la cuente. Que yo les garantizo que cualquier administración pública, indistintamente del color, va a apostar por esa idea si tiene la capacidad de darle solución. Y si invierten cantidades ingentes, recursos humanos también, porque los servicios sociales de las administraciones públicas han estado ahí con sobreesfuerzos por la situación que era. Pero aunque ahora ha bajado, seguimos teniéndolo. Y antes a lo mejor era algo puntual hasta que trabajaron. Ahora ya los informes de las administraciones locales puede ser hasta de 6 meses. Es decir, te hacen un informe de que tienes que apoyar a esa familia durante 6 meses. Eso es duro. Es Patricia. Muy, muy, muy duro. Recuperando un poco lo que ha dicho Dora en cuanto a esos salarios precarios, yo creo que es muy importante o muy descriptivo la palabra soy un trabajador pobre. O sea, hay muchas familias, sí, que ni siquiera están en una situación de desempleo, sino que tienen su empleo, pero ni aún así
consiguen mantener un nivel de vida digno. Bueno, no hay más que ir a comprar un día cualquiera, o sea, la cesta de la compra ha sufrido una inflación increíble, desmesurada para mi punto de vista. Estábamos hablando, Marcos decía que tenemos que incluirnos nosotros también. Soy autónoma, he pasado por la crisis del COVID, creo que se ha dado una tormenta perfecta. O sea, somos una, además una comunidad autónoma con una economía bastante centrada en un sector servicio que se vio afectado, y creo que todo eso ha desembocado, independientemente de que ya veníamos con ese dato malo desde hace muchísimos años, en esta situación actual. Hablaba hoy en mi puesto de trabajo con diversas señoras y me comentaban que ni siquiera los bancos de alimentos tienen capacidad para responder a las necesidades actuales, porque tienen menos aportaciones, menos alimentos, más familias a las que ayudar. Efectivamente, creo que las administraciones deben, independientemente de las cantidades ingentes, debe buscar esa formación. Esa pobreza estructural que hablaba Dora, hay que corregirla, hay que hacer entender a los chicos y a las chicas de hoy en día que su formación es trascendental para poder evolucionar, y que el dinero fácil al final es pan para hoy, hambre para mañana. Es cierto lo de la formación, pero luego también es verdad que hay un montón de contratos precarios. Sí, y una persona muy formada... Que tú lo dijiste anteriormente, sí. Si en un sueldo de 400 y pico de euros es imposible, y seguramente la convivencia dentro de esa casa, imagínate, sería infernal, vamos a hablar claro. No comparto una cosa que acaba de decir Dora, pero bueno, a tema político, que es importante decirlo, esto viene de décadas. Yo creo que cada década ha tenido su crisis. Sí, por supuesto. Su crisis, por supuesto, pero yo creo que esta crisis es totalmente diferente a la del 2008, totalmente diferente a la del 2008. Hay que situarla en otro entorno, diferente, antes lo explicaba yo perfectamente. Yo creo que no se llega a final de mes, por mucho que se suban los sueldos, el sueldo que se suba, la gente lo que quiere es un trabajo digno, de donde poder cotizar, porque es importante hablar de las cotizaciones. Porque el abuelo ya te pregunta y dice, pero si ya nadie trabaja, ¿cómo voy a cobrar yo mi pensión a final de mes? ¿De dónde estamos tirando de la hucha de las pensiones? Es todo que va a llegar a un hilo que cada día está más fino, más fino, más fino, ¿no? Y los sueldos en casa, yo creo que no llegamos ni al 15. Vamos a poner una situación real. Es que el día 15 estamos haciendo, muchas familias me solicitan a mí, que llegan a mi despacho, me solicitan hacer equilibrio, intentar equilibrar y llegar a final de mes. Es que me he comprado un coche. Es que tengo que hacer la cesta de la compra, que eso es fundamental. Es que tengo que pagar el piso de alquiler, porque no puedo comprarme un piso. Y esas situaciones son muy complicadas y delicadas, ¿eh? Y todo eso llega a estos informes. Que hayamos adelantado. A mí no me gusta nada. Andalucía es una población mucho mayor que Canarias. Extremadura es mucho menor. Pero entonces las políticas sociales que se están haciendo, por supuesto que la administración no tendrá culpa de todo, pero yo creo que no son las correctas. Deberíamos intentar buscar... No tendrá culpa de todo, pero... ¿Ustedes opinan que existe una voluntad real de solucionarlo, de arreglarlo? Si existiera una voluntad real, el problema sería tan grave. Somos la peor comunidad de España. No somos la peor comunidad, no, por favor. De pobreza más severa. Depende del porcentaje. Eso te iba a decir. Depende del porcentaje. Primero, es que bueno, una comunidad no como la severa, nuestra. Si somos la más severa, bueno, hay un montón de personas que no pueden llenar su nevera. Sí, pero. Porque que no puedan pagar el móvil, que lo tienen, que no puedan pagar el piso de alquiler. Decía antes que no pueden comprar un piso, ni siquiera se puede alquilar. Ni se plantea. Pues todo eso, mira, ¿se buscarán recursos o no? Pero que no pueda una persona llenar la nevera y es así. Hay una cosa esencial. Pero ahora hay más formación, Dora. Perdona. Que los niveles de formación de la gente joven se han dado cuenta de esto. Y la integración de aquellos que no llegan a los niveles, tienen otros recursos para hacerlos, otros, y de verdad tienen los ciclos iniciales que les dan salida, formación específica, sobre todo de profesiones. No, ahora sí se está apostando y además está dando muy, muy buenos resultados. Pero también tenemos que tener en cuenta, no somos la peor de la comunidad, pero sí somos de la comunidad española que más recibe. Y todas esas familias que vienen sin nada también son sumatorias, porque no me digas tú que Rioja tiene que estar pasándolo mal cuando son cuatro personas que tienen cuatro trabajos y viven los cuatro. Es imposible. No nos podemos comparar con el resto de las comunidades y sobre todo con aquellas comunidades que son uniprovinciales, que además no tienen ese flujo de población ni ese crecimiento poblacional como lo tenemos nosotros. Pero yo no quiero también llegar al discurso de que el norte es más rico y el sur es más pobre. Bueno, vámonos yo abajo. Ese discurso no. Vámonos a Extremadura, que es más al sur. Vámonos a Extremadura. ¿Quién migra a Extremadura? Yo he visto los veranos, ni nadie.
Pues tengo tengo un amigo, concretamente una anécdota, que acaba de comprar un canario y comprar una casa en Extremadura. Yo perdona. No sé qué situación. Yo pude haber comprado una casa. También los canarios hemos sido migrantes. Hay unas casas fantásticas, pero si tú, en pueblos estupendos con todos los servicios de Extremadura, cuando te compras una casa por 24.000 euros, te has comprado un casoplón. 12.500 euros. Bellísima. Hay que plantearse. No, es verdad. Entonces, pero claro, los salarios han subido, pero el nivel de vida ha subido por encima de los salarios. Seamos realistas. Y ahí sí que estoy con Marco. Yo no sé cuántas, por edad, no sé cuántas crisis, porque es como, vives una crisis y estás un poquito mejor esperando la otra, ¿no? Como que no te da tiempo. Pero una crisis tan bestial como esta, donde todo se cerró en mi vida, que yo iba al colegio, el Colegio de las Américas, y veía cómo aquellos hoteles estaban cerrados. Y luego después, el siguiente paso era ponerle grúas porque aprovecharon para reformar. Y la sensación de vacío, de ruina, sin un coche en esa carretera, yo ya desde entonces no me quejo de las colas, era algo tan bestial, tan durísimo, que nada más pensaba, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Esto cuánto va a seguir? Es horroroso, eso es terrible. Y yo no recuerdo que cuando la crisis del 2008 de la financiera fue horrible, pero fue un sector y nos vino a todos, pero no nos arrastró de esta manera, y este nos arrastra. Ahora también recordemos una cosa: si en algo destaca nuestra comunidad es en solidaridad. Lo digo por experiencia, que la compartió con Marco. Pero también hay que puntualizar que no todos son las administraciones, que también tienen que estar para resolver la vida y mejorar la vida de la gente. Pero también las personas nos tenemos que implicar un poquito. Y los bancos de alimentos son los que son. Pero te digo una cosa. La solidaridad debería ser, bajo mi punto de vista, un elemento excepcional para situaciones excepcionales. Claro, es que es excepcional la situación. Un elemento recurrente. No, es excepcional. Es que la situación más excepcional, inviable. Inviable, más excepcional. Yo ahora, el discurso político que cuando gobierna la derecha o gobernaba Coalición Canaria aquí, decía que el rico se volverá más rico y el pobre se volverá más pobre, ese no vale ahora. No. Y ahí yo estoy de acuerdo con ese discurso, ahora no lo podemos plantear aquí. Pero es verdad, porque ese era el discurso que venía a la izquierda a intentar quitar a los gobiernos de derecha o de centro. Pero ese discurso ahora no viene ahora. No, a cuento, porque ahora gobierna la izquierda y los números no son. Algo se está haciendo mal. Y yo creo que algo deberíamos coger una mesa de trabajo. Pero es que ahora no hubo oportunidad en esta comunidad. Vivimos del turismo. Patricia, Dora, Enrique, sigue cerrándolo. Dora, decías antes que es la comunidad o que somos la comunidad que más recibe. Pero ese hecho, entiendo que te refieres a ayuda o soluciones a los problemas. No, me refiero a todo. Me refiero a ayudas y a personas. Que no es lo mismo una comunidad donde el crecimiento es cero que una comunidad donde el crecimiento es el 11. Nunca pues es por lo eso, mismo. Pues por eso nosotros, nunca es igual. Nosotros, como comunidad autónoma, con esas especificidades y esas características propias, deberíamos tener medidas propias por parte de la administración. Porque sin ir más lejos, se hablaba el otro día que, bueno, que Canarias era donde más ingresos mínimos vitales y pensiones contributivas. Cierto. Pero es que eso es un dato negativo. Porque si no necesitáramos tantas ayudas de eso, sería que nuestra población no sería tan pobre. Sí, pero mientras tanto tendrás que paliar la situación de esa manera. Mientras tanto habrá que... Pero eso no es una solución estructural, pan para hoy, pero es una situación puntual hasta que consigamos que esas familias entren en el mercado laboral o se jubilen, porque algunos de ellos son personas con unas edades ya, como a mí, si me dejan al paro, no voy a trabajar en ningún lado porque no me quiere nadie, pues eso pasa. Entonces tendrás que darle el puente ese hasta que se jubile al menos. Las personas de edad y las demás, hasta que se integren al mundo laboral, las que tienen la posibilidad. Lo que yo te quiero trasladar es que no es un dato para presumir. Lo has nombrado tú, yo no he nombrado nada, ni el salario mínimo vital ni nada. Yo, si acaso, el salario mínimo, que sí nos ha subido a todos los trabajadores, pero en el salario vital no. Aquí hay un tema que hay que tratar de base. Que hay que tratar de base. Primero, el autónomo. Y segundo, el empresario, que es el que da los puestos de trabajo. Y las empresas. Yo creo que por mucho que queramos presumir, queramos decir que trabajamos, que ayudamos al empresario, que ayudamos a los autónomos, todavía seguimos cobrándoles a los autónomos un dineral por arriba de la media de la Comunidad Europea. Ahí tenemos que luchar para que el autónomo se sienta más liberado. El autónomo es un puesto de trabajo que a veces ha sido castigado, pero que todo esto, hablando de la pobreza, es una línea. Esto es, digo yo, que esto es una misma línea, que todos intentamos agarrarnos a esa línea. Y esa línea está sufriendo. El empresario está sufriendo pagar los salarios. Se pagan más impuestos cada día, hay que pagarlo. Todo eso hay que pagarlo. Eso no es fácil.
De algún sitio tenemos que tiene que rascar las administraciones. La pobreza es complicada combatirla, muy, muy complicada. Vamos al ámbito personal, es muy complicada combatirla. Porque ¿quién no ayuda? ¿Quién no tiene la voluntad? ¿Quién no tiene corazón? ¿Quién no tiene unas manos de poner? Tenemos que ayudarnos entre todos. Y ahora estamos viviendo una situación muy complicada. Y que digan que Canarias estamos en la cola, en la pobreza extrema, yo creo que deberíamos plantearlo que las políticas que llevamos en estos años no han sido las correctas, dependiendo de las crisis, ¿eh? Sí, porque sí. No sabemos, yo no tengo una bolita de cristal para saber qué crisis viene. Porque ya viene la de la guerra. Yo estoy asustado, ¿eh? Yo estoy asustado, porque ahora sí, hoy se firmaba un convenio entre España, Portugal y Francia para intentar sacar una línea eléctrica, intentar ayudar a todo este tema. Pero yo estoy asustado. Yo estoy asustado porque todo esto influye en la pobreza. Y las casas cada día son más pobres y cada día hay menos dinero. La sensación que tengo es que antes de crisis a crisis tardabas una década, después empezaron a tardar 6 años o 5 y ahora es que concatenas una crisis con otra, por lo tanto es como que tienes que aprender a vivir en crisis permanente. Y esto me viene que una compañera voluntaria en Inclúyeme, ya que la nombraste antes, me decía cuando hacíamos los repartos por las casas porque la gente no salía, me decía: Dora, es que no te entiendo, porque yo te vienes abajo, lo que toca, somos humanos, ¿no? Y digo, ¿cómo que no me entiendes? Dice, es que ustedes están preocupando por algo temporal. Esto en mi país es siempre desde que nací. Digo, ¿y cómo lo hacías? Dice, te acostumbras. Digo, pero no nos podemos acostumbrar, porque somos primer nivel, estamos luchando, nos estamos formando, estamos trabajando, estamos tirando adelante y tenemos que sacar esto para adelante. No sabía yo de qué manera, porque en ese momento pensaba que al mes que entra acababa, luego al siguiente llegó el verano y nunca terminaba la historia y seguimos todavía arrastrando esto. Pero yo lo que sí noto es que cada día concatenamos. Vino la gran pandemia, ahora la Ucrania, y después de Ucrania, ¿usted no tiene la sensación que estamos como a la expectativa? Y si algún día se resuelve Ucrania y a Putin no le da un infarto, ¿qué puede pasar después? Y entonces los propios empresarios, ponte en lugar de un empresario y dice, ¿cómo voy a invertir yo si no lo, sé lo que va a hacer? También se frenan, normal, los bancos lógico. Ya no van a dar dinero. Yo hablaba ahora con un amigo por teléfono, venía para acá, que es un empresario, estamos hablando de 30, 40 personas que tiene, va a un banco y ya el banco no te, deja dinero. Entonces, ahí empezamos con la cuestión, es toda una cadena. Sí, la cadena de errores que estamos. Y achacar, yo pienso que ahora las políticas tienen que ser conjuntas. Las políticas en este gobierno de Canarias no se están haciendo correctas. Por mucha situación no se están haciendo correctas. Estamos en una situación extrema. Yo creo que tampoco corresponde de estar buscando más pobreza, donde hay que ir al núcleo del problema. Hay que combatir en ese núcleo del problema el autónomo, el empresario, ayudar a crear puestos de trabajo y que tengan buenos salarios. Sí, hay el buen salario y yo alabo la subida de salario porque es fundamental, pero si suben los salarios y está la inflación como está, para nada sube. Pero es que cuando subieron los salarios, esperábamos era Ucrania. Volvemos otra vez. Cuando subieron los salarios, solo salíamos del COVID. Y luego, ¿quién esperaba? Pero ya no la acepta la compra, es la luz, el agua, todo ha subido de una manera demoledora y por suerte. Yo entiendo que, o sea, entiendo, no, yo hablo a nivel personal como Marco, soy autónoma, tengo mi despacho desde el 2011, estuve cerrada los 6 meses de... Sí, como de mi hermana. O sea, un horror, que es lo que dices tú, o sea, salíamos de la crisis de... Sí, sí. Dijimos, bueno, tranquilidad, ya estamos, no somos ricas, pero vamos tirando, ¿no? Y volvimos a caer en la más desesperación absoluta, es lo que dice Marco. Impuestos a pagar, no se tienen en cuenta las circunstancias de un autónomo, de un empresario que a lo mejor tenga empleados a su cargo. Y toda la situación actual... La cuota que es 260 euros. Y todas las ayudas que vinieron también hay que pagarlas al año siguiente. Sí, o sea, no son ayudas, son un préstamo. Son un préstamo de yo te lo doy y tú me lo devuelves. O sea, no es una ayuda a fondo perdido, como quizás se hagan en otros ámbitos de la vida. Y aparte, todas estas cuestiones han cambiado tu forma de vivir en tu ámbito personal. Sí, o sea, y a lo mejor causa risa el comentario, pero es que ya no puedes poner la lavadora cuando quieras. Tan sencillo como eso. No, ya sé, yo la lavadora vale, pero yo sí selecciono la ropa a la hora de plancharla. Ya la mitad no se plancha. No. Digo, es verdad. No, es ironía, pero bueno, vamos a ver. Lo que está más claro pequeñito es que, la casa, hasta un niño de 5 años te deja colorado. Claro. Abuelo. Que tengo la suerte de ser abuelo, dice, no ponga la lavadora hasta ahora. Sí, pero siento como... No encienda la luz, apaga la luz. No, es que parece es que verdad, estamos ahora... No sé, de verdad que en España a veces hemos vivido esta situación. La luz eléctrica a mi casa llegó, tenía yo 9 años, así que no hace falta ir a la posguerra. Pero no, y luego también, ¿sabes lo que pasa? Que de todas estas crisis, lo que sí yo he notado, quizás ustedes no, es que Europa ha estado donde tenía que estar. Por lo menos, a pesar de que había momentos que... disintiéramos unos y otros países, por lo menos han estado haciendo fuerza común para sacarnos de esta historia
que podía haber sido mejor de otra manera, llegar a más gente. Seguramente sí, pero yo a esos niveles no llego. Pero es verdad, y luego también es verdad que todas las administraciones, cuando hablo de todas, hablo de todos los niveles, desde la local a la europea. Yo creo que ninguna de ellas ha hecho dejación. Yo creo que todos han puesto su voluntad y todos han puesto su esfuerzo. Que sí, que a lo mejor para pedir cita en un ayuntamiento de determinados servicios sociales te dan cita dentro de 3 meses o 6 meses y mientras tanto que come. Porque eso también ocurre. Eso también ocurre y también vale. Y los fondos están ahí porque todos los ayuntamientos, tú vas a su presupuesto y muchos de ellos no se han gastado ni el 50% de lo que tenía adjudicado para sacar adelante a estas familias. Eso es una mala gestión. Eso. Y eso porque es mala los gestión. Ayuntamientos han subido cada año, los ayuntamientos han puesto el doble en temas de ayudas sociales. Sí. Y yo creo que ya eso es gestión. Claro. Y la gestión en este país habría mucho que discutir. Por eso te digo, es lo que tenemos que, entre todos, pero el más cercano siempre es el ayuntamiento. Sí. Y el que nos llevamos todas las tortas. No vamos a ir a un gobierno canario a tocar la puerta, tocaremos el ayuntamiento. Siempre es igual, es verdad. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
Hazte voluntario por los Cerralejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Cerralejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Cerralejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Abre de nuevo sus puertas el restaurante La Terraza en el Centro Hípico Sanadú. Les esperamos para que vuelvan a disfrutar de las mejores carnes, una gran variedad de platos y el cariñoso trato de siempre. Reservas al 922-78-55-14. Cumplimos estrictamente las nuevas normas para garantizar su seguridad. Muchas gracias por continuar ahí. Estábamos hablando ahora del calorcito que hace. Estamos en Veroño, ¿no? Unas temperaturas en otoño muy similares a las de verano. Bueno, pues con este calor y todo vamos a continuar. Nos acompaña en la tertulia Marcos González, portavoz del PP en Granadilla, Patricia León, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Adeje y candidata a la alcaldía, y Dora González, PSOE de San Miguel. Vamos a hablar ahora de la ley trans. De la ley trans que está generando pues un montón de controversia desde hace mucho tiempo y en estos últimos días mucho más. Quizá lo mayor es lo que tiene que ver con los menores y el elemento quizá más polémico del texto y al mismo tiempo su asunto central es la autodeterminación de género que permitirá cambiarse de sexo en el registro civil con la mera declaración personal, sin aportar informes médicos y psicológicos. Entonces, esas son algunas de las controversias, aunque hay mucha más. En algunas cosas sí están de acuerdo, en otras no. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, Patricia? Pues yo no puedo mostrar más que mi apoyo a esa nueva ley. Es un colectivo que además ha sido muy castigado durante la historia propia de su existencia. Parece que hemos llegado a aceptar, a normalizar determinados colectivos, aunque sigue habiendo mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero los transexuales sí es verdad que siempre han estado como más castigados, más juzgados por las decisiones que toman y creo que realmente es una cuestión meramente personal que no debe depender de la valoración de un médico o de un psicólogo, sino de el propio sentimiento personal de la persona que, bueno, que decide expresar cuáles son sus sensaciones y sus sentimientos respecto de su sexo. Desde hace mucho tiempo me he rodeado de gente, incluso tengo una compañera bastante cercana que está haciendo un estudio en profundidad de cómo se ve el colectivo a nivel social y hay mucho rechazo hacia ellos, mucho más que con el colectivo gay, ya hablemos de homosexuales y demás. Con los transexuales hay un especial rechazo y creo que es hora de empezar a abrir nuestras mentes en ese sentido y empezar a entender que es una cuestión meramente personal, que hay muchos niños que manifiestan desde edad muy temprana que esta es su condición. De hecho, muchos que con los que he podido y he tenido la gran oportunidad de hablar me han dicho que siempre han sabido quiénes son. Otra cosa es que los demás no los puedan reconocer por una cuestión física, pero ellos sí tienen claro quiénes son y creo que eso hay que defenderlo y que hay que respetarlo sobre todas las cosas. Marco. Bueno, desde el punto de vista del Partido Popular, quería empezar que el Partido Popular siempre con el Partido Socialista, en el año 2019, estábamos de acuerdo en seguir un camino. Yo no soy partidario de estar diferenciando. Yo, el colectivo LGTBI, es un colectivo que admiro y la verdad es que tengo muchos amigos dentro del colectivo. La ley trans hay que tratarla de una manera
igual como se han tratado todas las leyes en este país. Hay que escucharlas, hay que escuchar a las asociaciones, como está escuchando el Partido Popular, mi presidente lo ha tenido claro, hay que escuchar a las asociaciones de padres, asociaciones de madres, yo estoy partidario de escuchar a los profesionales, por gente joven todavía, hay muchas cosas que decidir y vivir en esta vida. Antes éramos mayores de edad a los 18 años, no podemos hacernos mayores de edad cuando queramos, por supuesto, siempre que tiene que haber un apoyo de los padres, y sí comparto, por supuesto, y un colectivo que sí que estoy de acuerdo contigo que está abandonado. Un colectivo que es una situación muy difícil a lo largo de estos años. Parece que nos hemos olvidado, ¿no?, de todo del colectivo feminismo, pero hay mucho partido y mucha gente feminismo que no está de acuerdo con esta ley. Y yo no voy a entrar en las guerras políticas, tanto el PSOE como Podemos, que ahora mismo no se sabe en qué punto están, porque ellos se tienen que poner de acuerdo. Oye, puede haber una discusión, puede haber debate, que esto establece un debate colectivo para muchas asociaciones. Yo lo que estoy de acuerdo de la ley trans, llevar una serie de procesos, y si cualquier persona que tiene todo el derecho del mundo, que cualquier persona, sea género masculino, género femenino, hacer lo que quiera, pero tiene que tener también un sentido común, ¿no? Hay que hablar, hay que ver toda la posición de esa casa de familia, de las sociedades de padres, de madres, y eso desde el 2019 se lleva debatiendo, llevamos mucho más debatiendo, sí, esa ley, no, muchísimo sí, más. Mucho más. Parece que no hemos olvidado, y he escuchado auténticos disparates. Y ahora se está montando una con Podemos, con las diferentes ministras del gobierno, que la imagen es la imagen que tenemos de este gobierno que hay en este país, pero la imagen no es la correcta. Bueno, para empezar, los derechos trans están regulados de la ley Cerolo. Ahora se ha intentado avanzar un poco más, y es justo que sea así, porque tienen absolutamente todos los derechos. Bien, cuando una ley sale, esta se ha dado vía de urgencia, no sale de un momento a otro. Todas las leyes tienen que ser debatidas, y sobre todo tiene que salir una ley que cualquiera que la recurra no la gane. Y tiene que ser una ley constitucional que cumpla todos los preceptos. Eso primero, como todas las leyes. Bien. Segundo, recordemos, trans. Trans es transición. Es una transición durísima a nivel afectivo, a nivel de identidad, a nivel económico, a todos los niveles es durísima esa transición. Y son años de lucha, de hormonación, de cirugía alguno. Y es dolorosa y cuesta y afecta a la persona y al entorno. Lo que no puede ser es que ahora yo mañana me levante y diga que soy mujer o soy hombre. Y vaya al registro y me registre como lo que soy. No, no, tenemos que tener una garantía jurídica de que eso se puede hacer, porque si no es frivolizar a toda esta lucha de tantísimos y tantísimos trans llevan en su vida y que siguen luchando y que seguimos luchando y seguimos apostando. Y por supuesto que tienen exactamente el mismo derecho que yo, porque al final no es lo mismo sexo que género, ¿vale? Pero estas personas que se han identificado trans, que han hecho su transición, que la están haciendo en este momento, no, no digo tu nombre, que te lo prometí, es que hay alguien que me está escuchando, ahora. Vale, bien, tienen todo el derecho y hay que hacerlo, como a todas las minorías o mayorías, porque cualquiera lo decide y tiene ese proceso. Y estamos de acuerdo, pero no a la frivolidad de que mañana me levanto siendo de otro género. Dora, yo, de acuerdo. Segundo, espera un momento, porque además eso nos lleva a unos niveles de el tratamiento real. Y mañana me levanto, porque ya pasó en Cataluña, ya lo hay, mañana me levanto y soy mujer, entonces voy a prisión, ¿dónde? Con las mujeres, cuando yo sigo siendo hombre. De repente, no, hay que ser sensato. Se intentó y se copió una ley sueca. Esta ley sueca en este momento se está debatiendo y retirando en el gobierno sueco. Lo único que se pretende es tener una ley aceptada por todos, por supuesto. A la feminista no es que nos dé igual o nos da igual, es que una mujer trans es mujer, punto. Ya está, no hay más vueltas. Eso es así y se acabó. Y no es que tenga más o menos derechos, es que todos los habitantes de esta tierra tenemos que tener exactamente los mismos derechos, indistintamente del color de nuestro pelo, de nuestra piel o de nuestro sexo, nuestro género. Los mismos, y en eso sí que vamos a luchar. Y luego ahí a mí me crea un conflicto, pero esto ya es personal absoluto, el tratamiento hormonal o quirúrgico en los menores de edad. Ahí, claro, mis hijos son adultos, cuento con ventaja. No vivo esa situación, pero me resulta realmente duro, porque además la ley no contempla que haya
que sea reversible la situación, que es realmente difícil, casi imposible. Y todo eso hay que contemplarlo. Y tiene esta ley que estar absolutamente protegida por toda la ley de nuestro Estado de Derecho. No puede haber un solo resquicio que la tumbe la eche atrás, porque han sido años de lucha para luego tirarla y estar otra década más luchando y peleando por ella. Y por supuesto, mi apoyo, pero eso no tengo que manifestarlo, yo ya lo sabes, absoluto y total. Porque en el fondo, detrás de cada uno de nosotros, sí, soy mujer, me siento mujer y todo esto, pero yo también tengo un punto estereotipado masculino y no me avergüenzo de ello. ¿Por qué? En el fondo, todos somos seres humanos, ya está. Y eso es todo. Patricia. Sí, le quería preguntar a Dora que si realmente tú crees que con este tema se puede llegar a frivolizar más allá de una persona en concreto que tenga un problema en concreto. O sea, realmente creo que las personas que se manifiestan en este sentido ya les cuesta bastante dar el paso, hacerlo público, para que sea un sentimiento que realmente... Escuchaste mi intervención. Dije que es durísimo la transición. Estoy hablando de los trans. Trans es transición. Sí, pero hasta llegar gente, al género femenino masculino, porque hay gente que en no ambas está... direcciones. Hoy, he hablado hoy de eso. Una declaración. Espera, deja que acabe, deja y, que acabe, escucha, Patricia, he dividido en dos mi debate, Patricia, esa ¿verdad? Parte y la parte de quien la puede usar. Por eso hay que hay claro, que bloquearla en esa lo parte. Lo que yo te quiero trasladar es que quizá haya una persona en concreto que no quiera someterse a esa no a tiene ese por qué. Vale, entonces yo creo que sí que tiene derecho a ¿sí? Que nadie se levante diciendo, bueno, pues hoy me apetece ser mujer. Es que tal como está abierta la ley, sí. Hoy ha habido unas declaraciones de una ministra del Partido Socialista que no me ha gustado nada. Estoy de acuerdo que una ley se saca para aprobar, con una mayoría. Entonces, los socios del gobierno primero se tienen que poner, no, porque es que si no la sacamos conjuntamente y es una ley, como decía Dora, el PP y vos van a derrogar la ley. No, yo pienso que está equivocado, está metiendo el mismo saco a dos partidos totalmente diferentes. Yo creo que fueron equivocadas. Y lo dijo otra propia compañera, digo, se ha equivocado. No, o sea, puede equivocar la compañera. Seguramente se equivocó. La ministra se ha equivocado. Yo creo que, y lo vuelvo a repetir, y estoy de acuerdo con la compañera, yo creo que nadie se levanta que mañana quiero ser yo mujer. No, no, por supuesto. Las familias lo pasan, no lo pasan nada bien. Las familias no lo pasan nada bien, pero lo tienes que asumir en casa. Y de ahí tiene que llevar un proceso. Esto no es de la noche a la mañana, y sí lo comparto, esto no es de la noche a la mañana que yo vaya al juzgado, me presente allí, que una cita y diga que mañana quiero ser mujer. Esto lleva una serie de procesos, señores. Y los profesionales en este país, gracias a Dios, tenemos muchos profesionales. Yo dejar un partido de izquierda, como podemos decir, vamos a dejar a los médicos, vamos a dejar a todo esto, vamos a dejar a todos los profesionales, fuera de esto, no, esto no lo voy a compartir yo ni nadie en el consentido no, común. Ni la propia madre. No. La propia madre que lo ha parido. Y perdón por la expresión. Sí. Cuidado, tenemos que ser sensibles con esta ley. Esta ley, las leyes, como todo, llevan mucho proceso, mucho proceso. Y esta ley tiene que llevar un proceso conjuntivo, que estemos de acuerdo en algún partido político, que a lo mejor dentro también de los partidos políticos tenemos otra manera de ver. Sí, sí, y eso es respetable. Sí. Y eso es respetable, sí, sí, y eso es lo bueno de la política, ¿no? Lo bueno de la política. Pero hay cosas que yo no comparto en esta ley. Por lo menos lo que dice Podemos, de decir mañana me, quiero me, ser, estoy, y usted vaya y se apunta. Es esa la parte. No, esa es la parte de la derecha que diga yo que estoy que no estoy de acuerdo en eso. Pero esto lleva un proceso selectivo porque sufren las familias. Sufren las familias, mucho. Y a lo mejor pero están buscando persona, una solución. Pero la persona ese. Esa, yo digo menores de edad. La persona los menores que, de edad. A mí, cuando hablas de 12 años, se me pone. Yo sé claro, que parece que estamos tiene avanzando. El carácter de irreversibilidad. Que eso cuidado, y después la irreversibilidad es claro, muy complicado. Hay que, el caso no podemos volver para atrás. Es que, por ejemplo, hablamos ese caso que acabas de poner tú, la madre que, bueno, que lo trajo a este mundo y que tendrá algo que decir sobre él. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una madre cerrada en este ámbito y yo tengo claro quién soy? ¿Qué valor le damos a la opinión de una madre en ese sentido? ¿Te puedo plantear 14, la pregunta 15. De otra manera? De otra ¿Te sí, puedo ¿eh? Plantear la pregunta? Sí, y si yo soy una madre que tengo un niño que tiene una discapacidad, pero me dicen que tengo que esperar a que sea mayor para operarlo porque no tiene la madurez suficiente, ¿qué hago? ¿Lo opero porque mi niño está complejado de que va mal de la pierna o que tiene el brazo más corto? Y como claro, como él, tiene el complejo el niño y no lo tiene claro y quiere tener los dos brazos iguales. Es que por decir Dora, algo, es que, ¿y entonces Dora, qué hago? ¿No hago caso a los médicos? Que lo que no hago caso a los médicos. Yo creo que no comparto si yo nací mujer y quiero ser hombre y ya a lo mejor a una cierta edad, de 12 o 14 o 15 años,
Eso sí lo comparto. Oye, ya quiere llamarse de un, tener un nombre de un señor, de un hombre. De un hombre, tener un nombre masculino, no femenino, porque yo me considero, nací mujer, pero quiero ser masculino. ¿Es respetable? Claro que eso sí. Eso es respetable, pero eso sí, lleva una serie de procesos. Esto no es de la noche a la mañana, que venga un partido a enseñarnos en este país cómo se tienen que hacer las cosas. Al garete y entrar como, perdón por la expresión, un elefante en una cacharrería. Yo creo que a veces tenemos que ser conscientes de que se pongan de acuerdo. Hay que tener un borrador, ya votaremos los partidos políticos, lo que tenga cada uno su opinión, yo lo tengo muy claro, y aportar. Se votará y esto lleva una serie de procesos. No, y además. Y hay que pensar las cosas, como tú dijiste, la reversibilidad no es fácil, después volver para detrás. Marco, no y ahora es debate. Es que, no se puede, eso, no es nada. Puede, no, por ahora, lo sabemos ya el día mañana. No, que ahora el cambio estamos es complicado. De debate, y habrá día que... estamos pensando en el presente y luchando por esta ley, pero el día de mañana no sabemos si queremos. Mira, cuando también el matrimonio entre iguales, recuerda que fue recurrido por el PP, es cierto, y luego usaron ellos. Y me parece muy bien, lo mejor que hace, por lo que tú dices, dentro del propio partido podemos estar o no de acuerdo en determinadas leyes. Bien, y se recurrió y no, bueno, ahí estamos, y está bien. Y hubo un debate interno, en mi partido también. Lo que pasa es que lo teníamos como muy claro y además era de justicia personal y de justicia social. No pasó nada, hubo un debate, se lió, la sociedad opinamos. Yo recuerdo aquello que sí, yo estoy de acuerdo con que la gente se case, pero que no se llame matrimonio. Y eso me parecía, ahora nos reímos, pero en su día fue así. Yo digo, vamos, una comida de arroz y judías es un verdad, matrimonio. Que se llame de otra manera. Un dulce almendrado es un matrimonio. Sí, sí. La palabra matrimonio se usa para... Pero vamos, lo estigmatizamos de una manera tremenda. Es que hoy en el gobierno nacional hay una señora que no sé el dialecto que tiene o la boca que tiene como ministra. Deja mucho que desear. Yeah. Quiere cambiar el lenguaje de un país que lleva muchos años y la lengua castellana y la lengua española es muy respetable. Eso me agota, pero bueno, el que lo quiera usar, que lo use y ya está. A mí me agota. Yo ya estoy mayor para cambiar mucho mi lenguaje. Los lenguajes, ¿no? Sí, estás hablando de lo de semos guapes, semos no somos. Somos guapes. La verdad es que yo cuando saludo a mis compañeros, él o las, perfectamente, o les, yo les ya no aguanto más. Yo, mi particularidad, lo siento, pero yo la respeto a ella. ¿Y tú respeto qué a él, pero sí. ellos, yo ya de verdad, ahí no llego. Esa es la lengua, en la lengua española, de verdad, que eso es una falta gramatical total. Yo, se pondrán los pelos de punta a toda esta gente que ha estudiado para que tengamos un lenguaje correcto en este país y que la gente joven que nos escucha nos diga, pero ¿dónde estamos llegando? Que te ponen la cara colorada. Si son ustedes los políticos, no nos metas en el mismo saco. Y todo esto está influyendo. Nos llamarán loques. Loques. Bueno, con cariño se puede llamar. En un momento determinado, pero donde tenemos que guardar las competencias. Pero todo esto está afectando todo esto. Y hay cosas que compartimos. Claro, que es que... Esto lleva es un proceso. Pero vamos a ver, nadie quiere restarle derechos a nadie. No, eso para empezar. No hay nadie que quiera restarle derechos a nadie. Y el partido que quiere restarle derechos a alguien, espero que termine. Y el que quiere con ciertas leyes hacer lo mismo también. Pero bueno, los españoles son inteligentes. Como todas las leyes, esto, una ley no entra y se aprueba al día después, a no ser que tengas mayoría absoluta, que no es el caso, lo cual viene muy bien porque así hay que debatirla, tiene que ir al Senado, volver al Congreso y entre todas las opiniones se puede sacar una ley consensuada. ¿Y qué hay de malo? Nada. Pero sobre todo ante esa ley, yo tengo claro que tiene que haber informe los profesionales, porque una ley que trata de la salud y del cuerpo humano no es que trate de la construcción de puentes, que también tiene que tener ingenieros dando sus opiniones, es una ley para el cuerpo humano. Tendremos que tener en cuenta a la ciencia, que para eso están los grandes profesionales. Y luego cada familia decide los tiempos y los plazos. Y luego la parte de la frivolidad que digo yo, que en esta ley dice que yo mañana me levanto queriendo y digo que soy mujer porque me conviene para el puesto de trabajo, porque me conviene, porque tengo cualquier conflicto, voy y me registro sin informes de nadie. Soy mayor de edad y no necesitas informe de nadie. Algo tan laxo, eso es peligrosísimo. Puede servir de tapadera. Puede servir de tapadera, estoy diciendo algo fuerte, porque eso puede influir. No es fuerte, es real. Puede influir. Es real, muchísimo. Puedes estar intentando ocultarte dentro de la ley trans. Claro. Eso hay que tener bien atado. ¿Y a quién perjudica? A los Cuidado. Propios trans les hace muchísimo daño. Les está haciendo daño a ellos propios, mismos. Que han luchado tantos años para Por tener eso. Una ley digna. Y sí que sean ellos dignos y que no se cumpla. El Partido Popular va a estar ahí. Una ley digna. Digna. Y votaremos lo que tengamos que votar. Pero yo, en las luchas de poder arriba, de repente a una ministra se le enciende la bombilla y dice que mañana se puede apuntar en donde quiera.
Yo eso, eso sí que no. Pero por ahí no vamos a pasar, ¿eh? Y yo creo que hay otros partidos de su misma índole, de la izquierda, que no están de acuerdo tampoco. Y mucha gente, y ese es el debate sano. Y ese es un debate sano, pero eso es de sentido común. Bueno, nos queda poquito tiempo, vamos a cambiar de tema rapidito, creo que nos quedan 3 minutitos o algo así. Canarias no se vende, se ama y se defiende, va a tener lugar una manifestación, una iniciativa ciudadana respecto a este tema. La gente está un poquito harta de que no se valore nuestra naturaleza, los políticos hacen lo posible, no hacen lo posible. En este tema hablamos un día, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de este tema? ¿Protegemos realmente a nuestro entorno natural en Canarias? ¿Ustedes qué opinan? Que es mejorable, completamente mejorable. Sinceramente, sí, lo hablo desde una persona que tiene una vinculación bastante fuerte con el mundo natural a nivel personal, y yo creo que son leyes que son muy mejorables y además a las que muchas les falta el sentido común. Vengo de un municipio que todo el mundo sabemos por el que estamos pasando, con la maravillosa Cuna del Alma. Es un sitio que hasta hace nada estaba protegido. La Caleta. Exacto. Sí. La Caleta, el puertito. Bueno, el puertito, cierto, ¿vale? El puertito. Antes nos tocó a nosotros con el hotel. Sí, es verdad. Entonces creo que sinceramente son unas leyes bastante mejorables. Realmente tenemos una riqueza natural y arqueológica importante, que creo que sí que está desprotegida a muchos niveles. Pero lo cierto es que se protege, pero de una manera bastante débil bajo mi punto de vista. ¿Esto todo habrá surgido también a raíz de lo del puertito? Seguramente, porque ha sido una cuestión bastante discutida. Yo tenía un signo diferente, porque Las Palmas, como si te vas al sur y han fabricado en mitad de las montañas, ahora de repente creo que la protesta empieza en Las Palmas, pasado mañana, ¿no? Creo que la protesta es por el tema de no sé si van a construir algo en Las Palmas, aquí, ya se han unido todas las islas. Empezaron con la, ¿te acuerdas? Con la central que quieren poner de la balsa de Shira. Yo siempre tenía en mi cabeza, decía, Las Palmas hacen lo que quieran. Aquí en Tenerife siempre tenemos el freno, ¿no? Yo pienso que las cosas pueden ir intermedio. El crecimiento natural puede seguir creciendo, siempre y cuando cumpla todas las características medioambientales, técnicas, de cada plan general, de cada municipio. Todo tiene que ir de la mano. Sobre todo el tema, si hablamos, me tocó a mí el tema del hotel, que nos tocó, yo estaba favorable a la construcción del hotel, porque todo cumplía. Nosotros lo aprobamos en una junta de gobierno, cumpliendo todos los requisitos técnicos y cumpliendo con todos los requisitos, siendo una parcela, ¿no?, dentro de la ley, de lo que corresponde a la ley. Nosotros, el tema que se está pasando ahí, yo creo que habrán también pasado toda la serie de sí, claro. Lleva más de una década. Ese suelo está para eso. Desde el 87, imagínate. El crecimiento en esta isla tiene que ir también de la mano todo. El crecimiento no podemos ahora mismo, ha habido un boom, Marcos, con el tema. Y yo te pregunto si este tipo de cuestiones que surgen en tu municipio, en el mío, en el de Dora seguro que también en algún momento... No, en el mío se hace y ya está. San Miguel también hay muchos problemas, porque con la pandemia todo el mundo se ha querido al mundo. Sí. Yo les pregunto si no es el momento de plantearnos, ¿no?, ¿qué modelo, qué desarrollo turístico queremos para nuestra tierra? Para eso están los profesionales, para trabajar. Yo creo que este modelo turístico se tenía que haber trabajado hace muchísimos años por parte de cabildos y de gobiernos de Canarias. Se tenía que haber habido una planificación por parte de los cabildos, sobre todo el crecimiento de cada isla. El crecimiento, yo lo viví con las torres de Vilaflores, ¿eh? Puedo decir que en Santa Cruz fuimos todos, y yo era de los que yo no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Hubo solución. Este pueblo, cuando se manifiesta, cuidado, ¿eh? Lo que no pueden ir 4 o 5 y decir aquí que los que mandamos somos nosotros. Se nos presentan en un pleno, se nos presentan en cualquier lado. Esto tiene que haber un crecimiento contenido, por supuesto, y sobre todo estructurado. Muy importante estructurar. La isla puede crecer, por supuesto, al turista. Nosotros, desgraciadamente, vivimos por el turismo. No vamos a volver a vivir por el campo. Marco. Que no nos olvidemos tampoco de esas huertitas que tenemos. Por favor, las poquitas que tenemos. De España con más suelo pero esa protegido. Es la realidad. No nos olvidemos. Esa es la realidad. Sí, pero somos de repente. De las comunidades de España, Dora, con más suelo protegido. Y hay que trabajar de una manera racional. Sí, señor. Y concentrar los núcleos también para que tengan todos los servicios y se abaraten costes. Sí, pero yo me planteo. Te pasó a ti con el hotel que cumplía todos los requisitos. Si tú no das ese permiso, vas preso. Exactamente. Para empezar. No, prevarico. Prevarica. Y entonces, sí, claro, ¿y quién viene? Los que vienen a manifestarse van a sacarte de la cárcel. Respeto a los que se subieron en la torre. Hay allá que cada cumplir uno. La ley. Allí hay muchas familias también trabajando. Y luego yo me planteo, es suelo protegido.
¿Y qué gente está ahí ocupando ese suelo protegido? Porque es que luego te vas por las costas, y aquellas costas donde no hay nada urbanizado, no veas, están todos ahí en sus cuevas. Tú lo sabes muy bien porque en tu municipio hay sitios donde no se puede ir. Nosotros hemos destrabado en Granadilla un sector noroeste, que es la salida que viene desde Granadilla hasta San Isidro, porque lo hemos presentado hace muy poco, donde van a haber más de 800 viviendas. Sí. Hemos puesto suelo a disposición para la construcción porque de vivienda pública. Porque no hay vivienda tampoco, es que no hay vivienda. No hay vivienda pública, nos hemos olvidado la vivienda pública, y eso influye mucho en todo esto. Desde el año 2007-2008 parece que, estamos mirando para otro lado y no hay vivienda pública, y la demanda es mayor, cada vez mayor. Y luego me parece irracional. Para otro programa vamos a hablar de ese tema. Y luego hay que avanzar, el progreso tiene que ser racional, tiene que ser estudiado, tiene que ser conforme a ley, con suelos y espacios protegidos y nunca perder nuestra identidad natural. Sí, pero también queremos trabajar. Yo creo y queremos tener buenos trabajos. Siempre he creído en el Tren del Sur, siempre creo en el crecimiento de un polígono industrial, creo en la hostelería, creo en los hoteles, creo siempre... Siempre y cuando esté controlada. Claro, por supuesto, tiene que haber control. ADG, no se podemos vaya competir de las manos. Con ADG, con la capacidad económica que tiene ADG. Es la milla de oro mundial, para empezar. Otros núcleos intentamos. Yo, como digo, tenemos el triángulo aeropuerto, puerto y zona industrial. Y yo creo que somos uno de los municipios, y no me pongo ahora que sea Granadilla, de más crecimiento, pero no podemos poner una barrera mañana, porque igual que te he dicho, viví también el escarabajo. Claro. Tuvimos que sacar los escarabajos. Sí. Ahora cuando se está haciendo una obra de Acuagé en Granadilla, que se está gastando más de 40 millones, intentar una cosa que no se ve, que es, como digo yo, el tema del saneamiento, que no se ve, pero que se tiene que hacer, y las depuradoras, que tanto también eso daría mucho que hablar. El tema de cualquier hierba, o el circuito de Atobos, que podemos hablar aquí perfectamente. Vamos a ver lo que va a salir el próximo, cuando salga licitación, que según me dijeron salía licitación antes de final de año. Vamos a ver el hierbajo, y perdón por la expresión, que vamos a proteger. Que hay que protegerlo, pero los que están catalogados, no los que están. Bueno, tenemos que acabar. Tenemos que acabar ya porque ya me están haciendo los compañeros. Ya acabamos. Desde hace un ratito. Marco, muchísimas gracias. Hasta otro día. Un placer tenerte por aquí. Gracias por la invitación de estar aquí. Gracias por venir, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias. Dora, un placer. Gracias. Muchísimas gracias a Canal 10 porque. Darnos esta ventaja es un lujo, y sobre todo a los que nos están viendo, gracias por estar con nosotros. Pero mira que se pasa el tiempo volando, se pasa volando. Cuando hablas con compañeras, a mí se me ha pasado volando. Sí, se pasó rapidísimo. Bueno, esperemos que la semana también se pase así, para vernos otra vez el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hasta el jueves.